Hola, ¿qué pasa, Marilla? Bienvenidos a más cosas, chicos, chicos. Espero que estén teniendo una semana muy chingona. Tenemos finalmente a Luna en el canal. Me parece que es debut. No recuerdo haberlas escuchado. Creo que sí es debut. La canción se llama Flip That y al parecer es algo nueva. Tiene como un día, dos días, creo. Y me están pidiendo también un chingo el debut de Lapidus, que es un nuevo grupo de K-pop. Pero ayer subí dos videos y hoy voy a subir uno nada más, porque si subo dos, si subo otro video, cuenta como tres videos dentro de 24 horas y deja de mandarles notificaciones, entonces no lo podrían ver. Voy a grabarlo de una vez. En cuanto acabe de grabar esto, grabaré el otro, pero se subirá, no sé si hoy en la noche o incluso el día de mañana. Pero sí, espérenlo, ya viene pronto. Esto por lo menos es Flip That de Luna, video oficial. Y vamos a comenzar, no sin antes presentarme una vez más para todos los nuevos. Mi nombre es Manuel Guillén, soy productor musical y creador de contenido digital. Puedes encontrarme en todas las plataformas de reproducción musical como Manuel Guillén, escuchar mi música y seguirme si te gusta lo que escuchas por allá. Y también te invito a seguirme en mis redes sociales. Están aquí abajito el link en descripción junto con una playlist que les estoy armando. Actualizo diario de canciones nuevas. Se llama Manuel Guillén Radio. Solo está disponible en Spotify, pero se las dejo aquí abajito el link en descripción. Esto es Flip That de Luna. Comenzamos de una vez. Si no ubico ese logo de... No, sí, ya hemos reaccionado a Luna. Una vez, creo. Se ve como muy soft todo el... La estética. Y el contraste del rosa que traen ellas con la banda de fondo. Y obviamente con los colores como pasteles del autobús. Bueno, el tren. Es el loop. Como siempre dividen el coro en dos partes. La primera es como más lenta y la segunda, bueno, un poco más baja en volumen y como en intensidad, y la segunda más fuerte. Hermosa estética, es súper sencilla. O sea, van que como tres stages o escenarios. Parece el puente de que llega a Hawái. Venga, tenemos ahí como buena intensidad, pero en la segunda parte del coro siempre hay más. Melodías, o sea, de voz en conjunto con las del track. No recuerdo cómo se llama ese synth. The Carol 2.0. O sea, había como un Carol 1.0. Flip That. Esto fue Flip That de Luna. Me equivoqué, como que ubiqué un poquito el logotipo, el de Luna, que ya lo había visto antes, entonces probablemente ya reaccioné a ellas antes. No lo recuerdo porque habrá sido una reacción o dos, a lo mucho, y ya hace un tiempillo, entonces ya tocaba. La canción es Flip That y la disfruté mucho. Es sencilla, es tranquila, es muy chill.
Pero es que tienen esto, o sea, todas las productoras de K-pop y de música en específico de este género tienen una producción de escenarios tan buena, o sea, un ¿cómo se llama esto? Un diseño de producción excelente, o sea, todo es perfecto. Deberían hacer un pinche museo con todos los escenarios que han hecho a lo largo de la historia de varios grupos, porque real, o sea, las ganas que te dan de estar como dentro de ese, como, que es, decía, era como un, ¿cómo se llama? Como una sala de, este, de vuelo, como de pues sí, de viaje, de, pues obviamente como en un aeropuerto, porque decía departure, este, en el fondo, pero o sea, el estar ahí parado, así como admirando todo, sería una experiencia muy perra. Entonces me gustaría como que hubiera algo así pronto, pero fuera de eso, buena canción, de nuevo, muy buen video, muy bonita estética, de nuevo, como una estética muy soft, tanto visualmente como auditivamente. Realmente no hay como mucha explosión, y les comentaba mucho como hay más explosión en la segunda parte del coro que en la primera, pero me gustó mucho, la disfruté un chingo, buena canción, muy buen video. Por mi parte es todo, espero que les haya gustado un chingo, les mando un beso, un abrazo, un chingo y nos vemos, chicos.